Cada primero de mayo en Cuba se convierte en una jornada histórica, pero este cuenta con un antecedente especial. Debiéramos comprometernos a que sea de forma tal como una advertencia también a los que amenazan a los pueblos que quieren independizarse, que tiemble la tierra cubana. ¿Están de acuerdo? Nos veremos el primero de mayo. Y a ese llamado la clase obrera cubana responderá. Hacer temblar la tierra significa que hagamos un desfile que envíe al mundo un mensaje genuino de respaldo, de apoyo, de unidad de nuestro movimiento sindical, de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo en función de la unidad y de respaldo a su revolución, a sus líderes históricos. Vamos a desarrollar una movilización por el Día del Proletariado Mundial a la altura de las importantes transformaciones que se llevan a cabo en nuestro país. En primer lugar, será un desfile que conceptualmente cambia este año, a partir del hecho de que convocaremos a partir de los 17 sindicatos nacionales y no por municipio como tradicionalmente hacíamos en la capital del país. Ello evidentemente hará reafirmar la identificación de nuestro movimiento sindical con sus federaciones nacionales, con sus sindicatos nacionales. El desfile está previsto que comience a las 7:30 de la mañana en la capital del país y comenzará justamente con una locución del secretario general, que su contenido esencialmente será a la convocatoria, a la reafirmación de ese carácter clasista, unitario, que tiene nuestro movimiento sindical. El lema escogido para la celebración es unidad y eficiencia por nuestro socialismo. Yo creo que este desfile tiene que asegurar también, como lo viene haciendo ya, un ejercicio movilizador hacia la principal batalla que tenemos en el país, que es la batalla por nuestra economía. Como en otros años, nuestro desfile estará acompañado por organizaciones sindicales de todo el mundo. Y ya hasta este momento tenemos confirmado más de 1.300 participantes de unos 53 países y de 194 organizaciones sindicales internacionales. Ello promoverá el día 2 una jornada internacional de solidaridad que siempre desarrollamos. Se espera que sean más de 600.000 los participantes en la marcha de la capital, pero también en cada provincia la movilización será multitudinaria y alegre. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.